¿Me escuchan todos jóvenes? Bien, bien. Itzel, no te escuché bien. Ah, perfecto. Ya te escuché bien ahora. Aparentemente, jóvenes, había un problema de internet de este lado en la zona y por eso nos quedamos sin conexión durante unos minutos. Por si se pierde la conexión, no se preocupen, jóvenes. En el WhatsApp dejaré instrucciones en caso de que haya problema. Ahora, para continuar. ¿Cuál fue lo último que vimos en la clase, jóvenes? Aparte del repaso de los comandos. Miguel. El repaso de los comandos fue lo último. Ok, correcto. Bien. Vamos entonces a proseguir con la parte de los comandos, porque hay mucho más que ver todavía, jóvenes, y espero que no se retrasen en este caso. Espero que todos tengan sus máquinas virtuales funcionando en este momento para que podamos continuar con los ejercicios y las prácticas ahorita. Vamos a ver. Voy a compartir una pantalla que tengo para que ustedes puedan ir viendo lo que yo veo. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, maestro. Gracias. Muy bien, jóvenes. Hasta el punto de ahorita, vamos a... Un segundito, por favor. Muy bien, continuamos. Habíamos visto algunos comandos. Vamos a repasar brevemente los comandos que hemos estado viendo. Vamos a ver un segundito. Ok. Estamos entrando ahorita. 3, 6, son 7 los que están hasta el momento. Continuamos entonces con lo que estábamos viendo. Les decía que aquí tenemos los comandos que hemos visto hasta el momento. Un pequeño repaso. ¿Vimos más comandos aparte de esos jóvenes? ¿Alguno de ustedes que se acuerden? Creo que no, maestro. ¿Segura, segura, segura? Verifica. El PWD. Ándale.
Correcto. Pedro, ya son 10 comandos así, cuando menos, ¿no? Que hemos visto. Vamos a proceder ahora a ver otros comandos nuevos que tienen relación con los archivos y su manipulación para que ustedes puedan ver el contenido o meter contenido en un archivo. Llevamos 10 hasta ahorita. Vamos a proceder. Vamos a entrar al directorio 1, que es en el que estábamos el día de la clase anterior. Vimos cómo crear archivos vacíos y cómo copiarlos, etc. Y en cuanto a cómo eliminarlos, con el comando rm. También lo alcanzamos a ver, ¿no? El comando rm remueve o elimina un archivo. También el comando rm permite el uso de comodines para poder eliminar muchos archivos al mismo tiempo. Este comando me permite eliminar todos los archivos que terminen con extensión .txt. Si le doy enter, se van los 3 archivos que tengo ahí. Listo. Ya está vacío el archivo. Veamos. Verificamos, no hay nada. Ok. Vamos a crear un archivo nuevo. Dado que eliminé todos, pues puedo volver a utilizar el nombre archivo de archivo 1.txt. Ahora, este archivo vamos a empezar a meter en información. Ahora el comando nuevo que vamos a utilizar se llama echo. Este comando echo, ¿para qué funciona? Para crear un echo perfecto del teclado hacia el exterior, ya sea una pantalla, si no le indicamos a dónde, o hacia un archivo, si le indicamos a dónde queremos enviarlo. Para indicar a dónde queremos enviar algo, se utiliza este símbolo. Entonces la salida hola mundo va a ir a dar al archivo 1.txt. Observen que cuando se creó el archivo su longitud era 0. Y ahora que agregamos texto, ya tenemos una longitud de 12. ¿Sí? 12, ¿por qué? Porque contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el cierre 12. Con esta información, nosotros podemos agregar más texto a un archivo. Si queremos agregar texto a un archivo, tenemos que agregar un símbolo más en el comando que acabamos de ejecutar. Por ejemplo, aquí, si quiero agregar esto en el archivo, tengo que poner aquí el símbolo doble de mayor que. Ese símbolo doble significa append o agregar al archivo. ¿Sí? Si yo no hago esto y lo dejo como estaba, si lo dejo así, lo que va a ocurrir es que el comando va a sobreescribir el contenido del archivo 1.txt, es decir, va a eliminar lo que tenía el texto y lo va a reemplazar por el texto nuevo que le estoy agregando. Pero lo que queremos nosotros no es reemplazar, sino agregar texto. Entonces, para agregar texto, tenemos que poner el comando así. Vamos a ver qué pasa. Podemos observar que el archivo ya aumentó de tamaño. De haber medido 12 hace un ratito, ahora mide 30. Y podemos seguir agregando más texto.
agregando aquí más texto y el archivo sigue aumentando de tamaño. Ahora, ¿cómo podemos ver el contenido de un archivo? Tenemos tres comandos, cuando menos, para poder ver el contenido de un archivo. El primer comando que vamos a probar es el comando more. Este comando me permite ver el contenido de un archivo y aparentemente, pues, no hay ningún problema. Se ve el contenido que ya introdujimos anteriormente. Otro comando que funciona también es el comando less. Es el antónimo de la palabra more. O sea, more es más, less es menos. Pero es una forma humorística que manejan a veces en Linux para poder hacer comandos. Aquí, si observamos, nos limpia la pantalla y nos despliega el contenido. Y para salirnos, presionamos la letra Q minúscula, en este caso. Y el último comando es el comando cat. El comando cat permite concatenar el contenido del archivo y representarlo en pantalla. Si observan, el comando cat y el comando more son muy parecidos aparentemente. Pero vamos a ver que hay una diferencia importante. Vamos a ver qué pasa cuando tratamos de leer un archivo que se encuentra en otro directorio. Es un archivo grande que tiene mucha información. Por ejemplo, el archivo services que está en el directorio etc. El comando more me permite ver su contenido pantalla por pantalla. Aquí podemos ver, por ejemplo, el contenido de los servicios de red que puede ofrecer un sistema Linux. Y con la barra espaciadora puedo ir avanzando para ir leyendo el archivo. Si quiero salirme de la lectura, puedo presionar la letra Q o simplemente terminar de leer hasta el final del archivo. Pero, ¿qué ocurre si yo utilizo el comando cat? Como ustedes pueden observar, solo ven la parte final del archivo porque ya lo desplegó todo. Lo despliega de un solo jalón o de una sola vez todo y no alcanzan a leer lo que está al principio. Esa es la diferencia entre el cat y el more. El comando less es similar en su funcionamiento al comando more, como habíamos platicado, y nos permite, pantalla por pantalla, ir viendo el contenido. La única diferencia entre el comando more y el comando less es que en el comando less, para salirme de la lectura, tengo que presionar la letra Q minúscula. Vamos a limpiar acá la pantalla. Muy bien, jóvenes. Hasta este punto, estos tres comandos que acabamos de ver para leer y el comando para introducir texto en un archivo, ¿tienen alguna duda? No, maestro, ahorita no. ¿Ninguna duda? Ok, No, profe. Ok, Itzel, ¿alguna duda? No, maestro. ¿Carla llama? No, maestro. Correcto. Muy bien. John y Tapia, ¿tienes alguna duda? No, maestro. Bueno, ok. Yo sí tengo dudas, chavos. Veo nada más a 9 de ustedes ahorita. Ya vamos a más de la mitad de la clase y no veo todavía a los otros 7 o los otros 9, no sé. ¿Comentaron algo los compañeros que no han podido conectarse? ¿Tienen problemas también? ¿Alguien que responda, cualquiera? Ok, si tienen acceso a su grupo personal del salón en WhatsApp, al grupo interno de los alumnos, por favor avisen que se reporten conmigo a la brevedad aquellos que no pudieron conectarse a la clase de hoy. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Gracias. Continuamos mientras tanto nosotros avanzando. Podemos observar entonces cómo podemos introducir texto y cómo podemos leer el contenido de un archivo. Es lo último que acabamos de ver el día de hoy. Ahora,
¿Qué otras cosas podemos hacer con los archivos de texto? Podemos, por ejemplo, contabilizar cuántas palabras tiene un archivo con este comando. Este comando nos ofrece información del archivo, nos indica cuántas líneas de texto tiene el archivo, ¿sí? Nos indica, por ejemplo, lo que es el número de letras completas que tiene, que son 96, y el número de palabras se las cuenta. ¿Sí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecinueve. Entonces me cuenta el número de palabras y el 96 equivale al número de caracteres que tiene el archivo. Tres renglones, 19 palabras, 96 caracteres en total. Esa es la información que nos ofrece el comando WC, que es una abreviación de la frase word count o conteo de palabras. ¿Sí? Ok. Continuamos. Vamos a ver ahora, jóvenes, algunos comandos que no tienen relación con los archivos, pero que nos permiten a nosotros ver aspectos de la red dentro de los equipos. Uno de los comandos es el comando ifconfig, que en este caso no está instalado, lo cual no me extraña porque estoy conectado a un equipo de un proveedor de internet, un VPS. Vamos a ver. A ver si el problema es los privilegios. Sí, el problema fueron los privilegios en este caso. Los usuarios comunes y corrientes no pueden utilizar los comandos de red en algunas distribuciones Linux. Aquí simplemente entré con el privilegio del superusuario, con la contraseña correspondiente, y ya puedo utilizar el comando ifconfig. Vamos a observar aquí, por ejemplo, en el caso de esta, me ofrece información adicional por ser un sistema que está hospedado en un proveedor de internet. Es un VPS en este caso. La interfaz que me interesa es esta. ¿Por qué? Porque aquí es donde puedo ver la dirección IP verdadera del equipo. Esta dirección IP verdadera es la que me permite conectarme desde afuera remotamente al equipo. ¿Sí? Entonces, esta información para mí es muy relevante. También me muestra la máscara de subred que tiene el equipo. Entre otros detalles. ¿Sí? Es para el funcionamiento principal del comando ifconfig. Si me permite otro. El comando W me permite ver, en este caso, qué están haciendo los usuarios que están conectados en el sistema. ¿Qué es lo que están haciendo? En este caso, por ejemplo, está el usuario Eric, que soy yo, conectado desde una IP externa al equipo. Y aquí se ve que yo estoy conectado por medio de SSH. Es lo que estoy haciendo. El comando who me permite ver quién está conectado, a qué hora se conectó y desde dónde está conectado el usuario. Es la IP de mi equipo remoto. Viene siendo la IP de mi modem de Easy aquí en mi casa. Es la IP correspondiente al equipo. Existe otro comando, pero no todos los sistemas lo tienen. No, en este caso no lo vamos a hacer por cuestiones de seguridad.
El comando finger lo que nos permite es ver información adicional de los usuarios dentro del sistema. Voy a interrumpir un momentito la pantalla aquí y voy a abrir otra sesión en un sistema que sí tiene el comando finger, que normalmente es el sistema FreeBSD. Permítanme un segundito. Compartir la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Aquí tenemos esta pantalla que es de un sistema en FreeBSD. Todo lo pueden ver. Los comandos funcionan exactamente igual que en Linux. ¿Sí? La diferencia es que aquí no se ven colores en los archivos y directorios. ¿Cómo puedo distinguir cuando tengo un archivo o un directorio? Al principio de la primera columna aparece una letra, regularmente la letra D, que indica que tengo un directorio en ese momento. Cuando tengo una línea o guión al principio de la columna, indica que se trata de un archivo. Es importante recordar este aspecto. Cuando aparece una letra L, porque a veces aparece una letra L, significa que lo que estamos viendo es una liga simbólica a otro archivo o a otro directorio en otra parte del disco duro, lo que viene siendo como un acceso directo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces les decía, los comandos U y W y el comando finger me da más información del usuario. ¿Sí? Cuando la información está disponible, puedo tener hasta el teléfono de oficina del usuario para poder comunicarme con él. Muy bien. Estos comandos adicionales que acabamos de ver el día de hoy, donde tenemos el ifconfig, por ejemplo. Aquí en FreeBSD, sí puedo utilizar el ifconfig sin ningún problema. Aquí me muestra también lo que les había platicado. Información, en este caso, la información que me muestra está en formato de IPv6 y también me muestra la información en IPv4. Aquí está la IP y su máscara de red. Eso, me imagino que lo conocerán ustedes a partir de los ejercicios con los Ciscos, con los equipos Cisco, y ahí reconocen ustedes lo que son las máscaras de red. O máscaras de subred en este caso. Muy bien. Todos los demás comandos en FreeBSD y en Linux funcionan exactamente igual. Aquí podemos ver los servicios dentro de FreeBSD. Comando more, igual. Que son bastantes. También podemos utilizar el comando less. Vamos a ver si el comando less lo tenemos. Sí, también está aquí. Y para salirnos en una circunstancia. Letra Q para salir. El comando cat funciona exactamente igual que en Linux. Despliega de golpe toda la información. Muy bien. Pues ya tenemos comandos nuevos, jóvenes. Comando echo. Comando more. Comando less. Comando cat. Comando ifconfig para ver la configuración de la red. El comando w. El comando who. Y el comando finger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llevamos 8, jóvenes. 8 comandos.
Junto con los otros 10 ya llevamos 18 comandos jóvenes y apenas estamos empezando. Ok. Hasta este punto, muchachos, ¿tienen alguna duda? De mi parte, no, maestro. Eso espero. Eso espero yo realmente, que no tengan tantas dudas, sobre todo si practican los comandos. Una vez que ustedes practican con mucha regularidad los comandos, puede ser mucho más sencillo y efectivamente no van a tener tantas dudas. La pregunta es, ¿todos lo están haciendo? ¿Están practicando, jóvenes? ¿Nicolás? Sí. ¿Ahorita? ¿Tienes tu máquina virtual abierta para practicarlo? No, pero ahorita tomé apuntes en un Word de lo que significa cada comando y al rato los voy a practicar. Compañeros, esperemos que alcance el tiempo. Necesitan practicarlo a la brevedad. ¿Itzel San Román? Yo hago lo mismo, maestro. Voy escribiendo primero los comandos y después los practico. Uh-huh. Bueno. Angie Herrera. ¿Estás ahí, Angie? Aquí no funciona tu audio. Bonilla Camal, Pablo Román. Sí, ahora no tomando puntos, maestro. Ah. ¿Qué pasó con el resto de tus compañeros? ¿Qué te dijeron ayer? Algunos se reportaron, pero otros de plano nada. No sé, o sea, en mi caso a mí no me han comentado nada. Solo sé que algunos trabajan, pero... Uh-huh. O sea, no me avisan o algo de que haces la clase. Oiga, voy a poder conectarme. Uno que otro llega a avisar a veces. ¿Qué otro? Muy bien, coméntenles que las faltas de esos unos u otros permanecen ahorita y que tienen problemas ahorita ya para exámenes conmigo. Hasta que hablen con su tutor y se reporten con él y que me pasen el comentario del tutor. Ya se juntaron muchas faltas. Johnny Tapia, ¿tienes alguna duda? Johnny. No, se está un poquito lento, entonces tardan que le doy clic. Ok. ¿Pero tienes dudas de lo que hemos estado viendo, Johnny? No, lo mismo, estoy apuntando a la mentirreta. Lo que pasa es que como estoy trabajando igual. Muy bien. Correcto. Y pues creo que se perdió el audio del compañero Alexis, tratando de conectar todavía. Carla Llama, ¿tienes alguna duda? Nada más. ¿Y estás practicándolo en ese momento que lo estoy viendo o lo estás anotando primero? La anoto primero. Bueno, Rubén Darío. Pues, el de ahorita no, solo el de ayer que no pude entrar. Solo voy a ver la clase de ayer y voy a ver si tengo dudas. Uh-huh. Bueno, me parece correcto, compañero. Les veo la próxima semana y necesito que tengan sus máquinas virtuales porque vamos a trabajar en ellas. ¿Sale? Nos vemos entonces. ¿A qué día nos toca clase con ustedes? ¿Ustedes son tercero qué? ¿Tercero B? Sí, tercero B. Tercero B. Entonces nos vemos el martes. ¿El martes nos veríamos? Sí, ¿verdad? Sí, el martes. Bueno. Vamos a dejarles la actividad ahorita de que practiquen, por favor, todos los comandos vistos hasta el momento, porque voy a hacerles preguntas de ellos y se les voy a pedir que los realicen frente a mí la próxima clase. Avísenle a sus compañeros, por favor. Muy bien. Cuídense entonces. Nos vemos el día martes. Que tengan excelente día. Hasta luego, maestro, igualmente. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego. Sale Alberto, nos vemos. Saliendo.